El gran tiburón blanco es una especie que lleva 11 millones de años en el planeta. Sin embargo, su desconocimiento lo ha estigmatizado como un riesgo para los humanos. El tiburón blanco es el animal más estigmatizado que existe. Y piensan que es un animal tonto que se alimenta de seres humanos. La película del tiburón blanco tuvo una repercusión bastante negativa en esta especie. ¿Por qué? Cuando surgió esta película, pues desgraciadamente mucha gente los quería matar porque todos querían matar al monstruo y tener el trofeo de la mandíbula o del diente. El gran tiburón blanco ha sobrevivido 11 millones de años en el planeta. Pero gracias al ser humano, hoy está en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En varios países está prohibida su captura y productos derivados, pero durante su recorrido migratorio pasa por China y las costas africanas. Ahí, una mandíbula se comercializa hasta en $50,000 en el mercado negro y las aletas en $1,000. En México, el tiburón blanco es una especie protegida por la norma oficial 029 de la Semarnat, pero los peligros siguen latentes. En caso del tiburón blanco, pues está prohibido pescarlo, pero puede salir como pesca incidental. La pesca incidental es cuando, aunque no es tu especie objetivo, sale dentro de una pesquería. Las cuerdas se enredan en su cuello y pueden llevarlos a la muerte. Desde el 2004, el doctor Mauricio Hoyos vive 5 meses al año con tiburones blancos. Los estudia a detalle, aislado en la isla de Guadalupe, a 260 kilómetros de la península de Baja California. Apoyado por la Alianza Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, Fundación Telmex Telcel, el científico busca eliminar los mitos alrededor del tiburón blanco. Mucha gente lo sabe, pero para que sean maduros sexualmente tienen que pasar más de 25 años, tienen periodos de gestación súper largos y tienen muy poquitos bebés. La gente piensa que son monstruos que nacen rapidísimo, que tienen muchas crías y que están en todo el mundo. El tiburón blanco no come seres humanos. Su tracto digestivo es tan lento que si lo usa, solo es con comida que le dé la energía que necesita. Un humano es muy poco. Además, sus botones gustativos son muy finos. El sabor del ser humano no le agrada. Los incidentes con humanos son casi siempre con surfistas, cuya silueta confunde con la de sus presas como lobos marinos o tortugas. A los humanos los muerde, los identifica y los escupe sin devorarlos. La fuerza de su mordida es de 1.8 toneladas, 3 veces más fuerte que la de un león. La extinción del tiburón blanco sería catastrófica. Sin tiburón, sus presas, que son los peces carnívoros, aumentarían. Tantos carnívoros acabarían con los peces herbívoros y nadie se comería las algas. Tantas algas matarían a los arrecifes, que son los encargados de regular el dióxido de carbono del planeta y, por lo tanto, el oxígeno que todos respiramos. En la próxima entrega... El registro del tiburón más grande en el mundo se tiene aquí, en México, que fue Deep Blue, de 6.5 metros de largo. Con imágenes de Gerardo Juárez, para Imagen, Diana Jiménez. Difícil el trabajo de los policías, si no lo hacen... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.